RCG Media. El sector restaurantero de Saltillo registró durante la Semana Santa un leve incremento en las ventas, aun y cuando durante esos días la mayor movilidad siempre se registra en los pueblos mágicos y en las zonas serranas, afirmó Eder López, presidente de Canirac Saltillo. Realmente, para la industria restaurantera aquí en la ciudad de Saltillo, la Semana Santa no es una buena semana como muchos piensan, ¿eh? ¿Por qué? Porque la mayor movilidad se presenta en los pueblos mágicos, los que la gente acostumbra a visitar en estas fechas, como Arteaga, Parras, Cuatro Ciénegas, etcétera, ¿no? Aquí en Saltillo no se caracteriza Semana Santa por ser una semana de mucha movilidad. Señaló que en comparación con el 2019, las ventas aumentaron entre un 15 a 20%, cifra que se agradece tomando en cuenta que el año pasado muchos establecimientos estaban cerrados por el inicio de la contingencia. No comparamos contra 2020 porque estábamos iniciando el año pasado todas las restricciones de movilidad por la pandemia. Si lo comparamos contra el año pasado, pues estamos hablando de, no, pues imagínate el doble, no, el triple de ventas, yo creo. Pero si lo comparamos contra un año normal como lo es el año 2019, sí estamos notando mayor movilidad en los establecimientos. Con imágenes de Martín Rojas para RCG Media 24/7, informó Lorena Zamora.